Seguimos disfrutando de esta gran semana, seguimos disfrutando la Interclubes, en este caso de las damas, en el Olivos Golf Club, con una tercera jornada a puro sol, un poco más complicado sobre pasando el mediodía con un poquito más de viento, pero sin dudas con muchas cosas divertidas para seguir disfrutando, especialmente en los matches, y viendo ya cómo se van a posicionar los distintos clubes, tanto en primera, intermedia, como en segunda para el día domingo, donde en algunos casos será buscando el campeonato, en otros casos ascender, en otros casos no descender. Así que los invitamos a empezar a disfrutar de las mejores imágenes y ver cómo están las tablas de posiciones. En intermedia, el Club Mar del Plata le ganó a Los Lagartos y a Hurlingham y de esa manera escaló muchas posiciones para quedar en lo más alto y tendrá que trabajar este día domingo para intentar lograr el ascenso. Los Lagartos, quien estaba muy cerca, empató con Hurlingham después de haber caído con Mar del Plata. También tendrá una chance el domingo buscando ese ascenso. Mientras que Mendoza le ganó a Ranelag y empató con Mar del Plata Golf Club, también para quedar ubicada en esa tercera posición, empatando en puntos grandes con Los Lagartos. Nos metemos en primera, donde San Isidro quedó solo en lo más alto, le ganó a Rosario Golf Club y empató con Jockey Club de Rosario. Mientras que San Andrés le ganó a Martindale, pero perdió con Comahue. Y Olivos empató con Tandil y con Paligüe, quedando entonces con 8 unidades. Mañana San Isidro se enfrenta con las locales, mientras que San Andrés choca con Rosario, quienes tienen un punto menos. Realmente apasionante lo que será el cierre el día domingo en el Olivos Golf Club, donde las damas buscarán quedarse con el Interclubes, mientras que en intermedia buscarán el ascenso y obviamente la categoría de segunda también, intentando escalar posiciones en lo que fue sin dudas una semana muy especial para el golf argentino, con este gran tiro en el hoyo 10 del Olivos Golf Club. Y repasamos las posiciones, la tabla de intermedia con Club Mar del Plata en lo más alto, 12 puntos, Los Lagartos con 9 al igual que Mendoza, quienes buscarán entonces luchar por esos dos ascensos. Y en primera, San Isidro Golf quedó en lo más alto con 9 puntos. Olivos San Andrés con 8. Tendrán un gran domingo, especialmente viendo el enfrentamiento de San Isidro y Olivos, buscando quedarse con el campeonato.